Ya hice el compromiso en Tijuana. Va a haber regularización de estos carros. Lo estamos ya analizando. Ya hice el compromiso en Tijuana. Va a haber regularización de estos carros, porque son dos cosas. Primero, la seguridad, porque si no se tiene un registro, estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control. Y lo segundo, también hay que considerarlo, hay mucha gente que no le alcanza para tener un carro nuevo de agencia, y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela, y es pues un medio necesario. Entonces vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecten las agencias, pero sí vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos.